ver. ¿Quién tiene dudas? ¿Ya acabaron todos? ¿Continuamos con otra cosa? ¿Avanzamos? ¿O cómo van? ¿Cómo? Les dejo chance que copien esto. ¿Ya todos tienen? ¿Avanzamos? Blanca. Pues ya terminé, se los demás. Brian. ¿Qué dice Brian? ¿La avanzamos? Rand. ¿Sí? Edgar. ¿Qué dice Edgar? Ella también ya me salió. ¿Ya salió? Ya. Gisela, muy bien, qué bueno. Gisela. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se tiene que guardar como archivo? Pues yo le llamé archivo.c y cuando le aprietas F11 para ejecutarlo, te debe generar un archivo que tiene un mensaje, que tiene este mensaje. Debe ser un archivo el que se genera, ahí lo te fijas en la carpeta, y debe tener el mismo nombre ese archivo que lo que pusiste acá, mensaje.txt. ¿Sí? Bueno. ¿Tú, Josué? ¿Qué dices? ¿Ya sí va? ¿Ahí va o no? ¿Ya te No, salió? me salió. Ahorita me salió un error. Ahorita trato de corregirlo. A ver, mándalo por WhatsApp si quieres. Manuel, ¿tú qué dices? ¿Ya salió? Aguante, profe, es que me marca un error, pero no si encuentro quieres, cuál es. mándalo por WhatsApp y vemos de qué es. Ahí va, ahí le va. Ah, creo que ya sé cuál es el error. ¿Ya bien? Casi siempre el compilador les dice en dónde más o menos está cerca, ya sea arriba o abajo. Les dice más o menos dónde está el error. A ver si le recuto, a ver si ya. Ricardo. ¿Qué dice Ricardo? No me manda el error, a ver qué le podemos hacer. Ricardo ya se Ahí fue por está, las profe. tortillas. Ahí está, ya lo mando. A mí sí me salió luego, luego a la primera. Nomás que anda haciendo experimentos con él. Pero manda este. A lo mejor es F, es W minúscula. Manuel, a lo mejor es W minúscula. A ver, pero manda también la parte de abajo, porque en la parte de abajo manda el error. El compilador más o menos sabe en qué te equivocaste. Ok, déjese la mano. ¿Quién más? Ruiz, Cristian. ¿Tú qué Yo dices? también no sé qué está mal, maestro. Manda el mensaje con el error. Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Salió? Sí, salió bien. Ok. Ulises. Sí, ya voy, profe. Nada más falta escribirlo. Ahí está, maestro. Ya se lo envié. Archivo. Como que, a ver, no lo pusiste. Manda que salga, pues, las letras también de arriba, porque falta algo más. Ah, ya vi. Archivo. No se ve nada. Oh, sí, cierto. Déjele. Ahí hay una coma de más en este de... Posee ahí creo que una coma de más. Hay una de coma de más después de nombre. Ah, sí, cierto. Ya la vi. A ver. Ya la guaché. Ahí está, ya. Es con la W. Con la W minúscula. ¿Quién es? Javier. Es con W minúscula. Tiene que salir. Hola. Creo que ya. Nuestro. Hey. Tiene que salir, hola, Josué Chagoya. En un archivo que adentro tiene, hola, Josué Chagoya. Ah, ya, déjelo, lo veo. En la misma carpeta donde guardaste. Ah, sí, cierto. Está en el escritorio.
Ok. Javier, creo que el detalle contigo es esa W que... Ah, no, está mal. No, Javier, es file, pero con mayúsculas. Es con mayúsculas. Es con mayúsculas aquí el file. Hay que poner... En C es diferente poner con minúsculas que con mayúsculas, ¿eh? Entonces tengan cuidado. ¿Quién más? ¿Ya todos? Ya, dale. ¿Quién más? Entonces vamos a hacer Fíjense que algo que se puede hacer también. Voy a modificar aquí esto. ¿Ya están todos, Javier, también? ¿Ya lo pusiste con mayúsculas? Javier. Algo que podemos hacer es, por ejemplo, que el mismo archivo lleve nuestro nombre. Por ejemplo, vamos a pasar la variable. Dice Javier que ya salió, profe. ¿Ya le salió? Okay. Sí, dice que ya le salió. Qué bueno. Entonces voy a borrar esto que está aquí, estos comentarios ya están. Entonces, aquí voy a crear una cadena que se llame voy a poner file name, que es nombre de archivo, le voy a poner 256 caracteres. Y en esta cadena voy a declarar antes primero nombre, voy a pasar nombre para arriba para que esté declarado y voy a escribir en la cadena file name, voy a poner mensaje. Luego voy a poner porcentaje s.txt y voy a poner aquí nombre. Alguien que me diga qué es lo que va a hacer aquí, qué se va a guardar en file name. A ver si estamos entendiendo qué se va a grabar. Alguien que haya más o menos entendido, Brian, más o menos sabes qué está pasando. ¿Qué va a almacenarse en file name? En file name, sprintf sabemos que va a almacenar un mensaje en una variable, en este caso la variable file name. Va a grabar un mensaje que dice mensaje y luego va a venir mi nombre, Uriel Díaz, .txt. ¿Sí? De hecho, si quieren, vamos a ver, vamos a poner printf. Vamos a poner printf y vamos a imprimir file name. Para ver qué se guardó en file name. ¿Sí? A ver, cd. Entonces vamos a ejecutar el programa. Dice mensaje, dice Uriel Díaz.txt. Eso está guardado en la variable file name. Hay una cadena que dice mensaje Uriel Díaz.txt. Entonces, esa cadena, si se fijan, se parece mucho a un nombre de un archivo. Lo podemos utilizar para llamar así el nombre del archivo. En vez de poner mensaje.txt, vamos a poner aquí file name. Y ahora el archivo no se va a guardar
no se va a guardar con mensaje.txt, sino se va a guardar con otro nombre. ¿Qué nombre se va a guardar? Pues vamos a ver. Bien, se vamos a ejecutar ahora sí el programa. Y ahora en los archivos se va a generar un archivo que se llama mensaje.urieldiaz.txt. Y si lo abrimos, va a ver el mensaje que nosotros pusimos de hola Uriel Díaz, ¿me caes bien? ¿Sí? ¿Por qué pasó eso? A ver, alguien que intente explicar qué es lo que está sucediendo. Alguien que intente... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahora el nombre del archivo se llama Uriel Díaz? El archivo tiene Uriel Díaz. ¿Por qué tiene ahora mi nombre el archivo? Lo que nosotros poníamos aquí en Filena, en donde antes poníamos, si quieren voy a copiar lo que teníamos antes. Lo que nosotros teníamos antes aquí era un nombre de un archivo. Pero ahora este mensaje.txt se está cambiando por la variable filename. La variable filename, ¿qué contiene adentro? Adentro contiene mensaje.urieldiaz.txt, porque se sustituyó mi nombre aquí en el porcentaje S. ¿Sí? Entonces ahora el archivo se llama mensaje.urieldiaz.txt. A ver, háganlo y que le salga. Alexis, ¿cómo vamos? ¿Ya lo hicieron? No, yo no, me falta un paso. Entonces, de esa manera podemos generar archivos con el nombre que nosotros queramos, incluso dado por variables. ¿Quién ya lo tiene? ¿Quién ya le salió? Oiga, maestro, ¿cómo tiene que salir el archivo? El archivo debe tener tu nombre, debe decir mensaje y un nombre que hayas puesto. Fíjense, la variable debe ir primero. No sé qué hayas puesto aquí en vez de nombre.
Yo puse Uriel Díaz, ¿tú qué pusiste? Yo le puse el mío. Entonces así debe salir el mensaje y luego hay que poner ese printf. El sprintf va a guardar en una cadena, en una string, va a grabar en esta variable filename, va a guardar mensaje, luego el nombre que hayas puesto, .txt. Así se va a quedar, o sea, así se va a guardar. Ah, ya, ya me salió. ¿Sí? Sí. ¿Quién más? ¿Los demás? También. Ulis. ¿Ya también? Ya. ¿Gisela? ¿Cómo es Gisela? A mí también ya, profe, ya me salió. ¿Ya? Ya. ¿Gustavo Díaz? Ya, ya estuvo. ¿Quién más está? A ver. Ricardo. Ya salió. Gustavo Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Ya salió. Bien. ¿Ya salió? Bien. ¿Javier? Sí. ¿También? ¿Josué? Sí, a mí también ya me salió. ¿Manuel? Ahí va, profe, aguanto más de sí. Si te sale algún error que no sepas qué anda, lo mandas al... Timón. ¿Ricardo, ya subas? Ya, profe, ya me salió. ¿Cristian? A mí también, profe. Ya, profe. Alexis, qué bueno. ¿Qué más? Listo, profe, se salió. ¿Sí? ¿Ulises? ¿Cómo digo que tenemos que guardarlo, profe? Pues aquí ya lo guardé el como archivo, se llama archivo.c. Pero eso no importa si lo tengo. No, ese no importa el nombre. Nada más que no tenga espacio, ni ñ, ni acento, ni cosas raras. ¿Cómo van? ¿Ya estufas? ¿Y que no le salía? ¿Ya estuvo? ¿Brian? Creo que a Brian ya, ¿no? ¿Ulises, cómo vas? ¿Ya salió o no? ¿O también Manuel ya? ¿Sí salió al final? Sí, profe, mío sí salió. ¿Sí? Sí. ¿Ulises? A ver, ¿no, profe? Ya tienes sí. El... Ahí lo... ¿Sigues ocupando este, lo que está en pantalla? Eso ya lo tengo. ¿Lo tienes? Uh-huh. ¿Tienes un error entonces? Pero creo que nada más es unas letras. Manda por WhatsApp. Oh, sí, es que le puse estudio en vez de edio. No es estudio, es estándar. Es estándar input-output. Bueno, entonces vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer otro archivo.
porque a lo mejor, bueno, entonces si empiezan exactamente igual. ¿Sí? ¿Quieren ver un dibujo así medio loco? ¿Quieren que hagamos un dibujo así medio loco? Sí. Gracias, amigo. Pues, vamos a poner aquí, vamos a poner define my rant y vamos a poner rant entre rant max. Este, para los que siguieron, lo que sí pusieron atención en lo que hicimos de números, esto genera un número aleatorio entre 0 y 1. Y vamos a definir otra cosa que le voy a llamar paso, que va a ser el número entre 0 y 1, pero le voy a restar un medio. ¿Vale? Entonces, vamos a crear un archivo y le voy a llamar fopen, le voy a poner caminante, punto, y aquí voy a poner csv. Y lo que voy a hacer es, voy a poner un for, voy a crear una variable que se llama x, que voy a empezar en 0, y voy a poner un for, voy a poner for i igual a 0, i menor a 1000, vamos a ponerle 10,000, bueno, 1000 porque si no se va a trabar su Excel. Esto lo que va a hacer es repetir un ciclo. ¿Qué voy a hacer cada ciclo? Bueno, voy a hacer que a x le voy a sumar, le voy a incrementar paso. Aquí paso es igual a marrant menos .5. Y marrant puntos es un número, marrant es un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Se acuerdan eso que hicimos en la tarea pasada, en la unidad pasada, no? ¿No se acuerdan que este myRand generaba números aleatorios entre 0 y 1? Sí, profe. Sí, profe. Esta cosa va a generar una gráfica bien loca que se parece a las de las acciones de la bolsa, como que se va moviendo así. Hagan de cuenta que cada paso se va a mover una cantidad al azar entre menos un medio y más un medio. Entonces, como que el monito va a empezar a subir y bajar a lo loco, siguiendo el azar, y van a ver qué figurita se hace. Entonces, vamos a imprimir, en cada paso vamos a imprimir el paso en el que estamos, y vamos a imprimir también el valor de X. ¿El valor X es de qué tipo? ¿Es flotante o entero? Entero. Cuando tengo la variable doble, habíamos quedado que doble es ¿qué tipo de variable? Entero. ¿Entero? No. ¿Era flotante de doble precisión? Bueno, si quieren le ponemos float para que no se lo... Bueno, ya le había puesto doble. Póngale doble. Float, doble es un flotante con más precisión que float. Más o menos así están. El float solo guarda como 5 o 6 decimales y doble guarda como 15 decimales de precisión. Entonces vamos a imprimir esto. Vamos a imprimir la variable i y la variable x. ¿Sí? En cada esto va a ser un bucle, si quieren lo que vamos a hacer, dejen algún diagrama de flujo para que vean lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo con este código, déjenme
lo que estamos haciendo con este código es que... Entonces, en un inicio... ¿Por qué no pinta? ¿No quiere pintar? ¿No quiere pintar? Algo. Ahí se lo siento. Lo que nosotros estamos haciendo con este código es que en un inicio, bueno, voy a crear un archivo, empiezo, ¿no? Voy a crear un archivo, por ahí tengo un file, archivo. Luego les explico también por qué tiene ese asterisquito. Tenemos un archivo. También tenemos un doble X. Y entonces lo que vamos a hacer es que hacemos, declaramos una variable int que vale 0. Vale 0 en un inicio. Y lo que vamos a checar es, vamos a checar y es menor a 1000. Si sí, lo que va a hacer el programa es que al variable X, X estaba empezada en 0. A X se le va a incrementar un número al azar. Un número al azar. Luego vamos a imprimir cuánto vale el número Y y cuánto vale la variable X. Y vamos a incrementar Y en 1. Y volvemos a repetir el ciclo. Nos volvemos a preguntar, ¿Y es menor a 1000? Así lo vamos a hacer muchas veces hasta que lleguemos al 1000 y en ese ya acaba. ¿Sí? Es como si tuviéramos una pelotita que se le vamos a ir aumentando una cantidad al azar. La pelotita, como se está moviendo al azar, va a ser un movimiento así bien loco. Ahorita vamos a ver cómo se grafica esto. Entonces, vamos a... ¿Ya copiaron el código? ¿Ya copiaron el código? No, todavía no. Recópianlo. Y en un inicio, pues lo vamos a imprimir ahí en pantalla. Si se fijan, puse printf, pero la idea es que lo vamos a almacenar en un archivo para pasarlo a Excel. Entonces, cuando lo copien y lo ejecuten, lo que va a generar es algo parecido a esto. Ah, aquí, perdón, aquí se me olvidó poner, vamos a poner en modo escritura. En modo escritura me faltó la W. Entonces hay que poner ahí la W en donde dice caminante se sube. Entonces les debe generar así, les debe generar unos números que van así como del 1 al 1000 en una columna y unos números así medios locos que van muy parecidos a estos. Así 8.56, 57, 8.087, 08.3, 8.37, 8.69. Estos números les debe generar. ¿Quién va ahí? ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Quién? ¿Qué es lo que tengo que hacer para imprimirlo? En vez de imprimirlo en pantalla, lo imprime a un archivo. ¿Se acuerdan cuál es el comando que vimos que guardaba en archivo? Se llamaba... El printf imprime en pantalla. El fprintf imprime en un archivo, en un file, pues. Entonces es fprintf la función que nos permite. Tenemos que poner aquí la variable archivo. Primero, que en este caso se llama archivo. Luego ponemos el mensaje que nosotros queramos poner. Y luego las variables.
separados con comas. Entonces, hay que poner lo mismo, ¿no? Hay que poner F print F. Aquí le vamos a poner una comita. Le vamos a poner una comita. Y después de que acabe, después del for, cuando ya haya acabado, lo que vamos a poner es fclose para que se guarde lo que escribimos. Vamos a poner fclose archivo y se va a almacenar y guardar y cerrar el archivo que nosotros hayamos generado. Entonces, cuando nosotros abramos el archivo, cuando nosotros nos va a generar un archivo, nos va a generar un archivo en el folder donde nosotros estábamos trabajando, que se vaya a llamar caminante CSV. Aquí debe ir la comita. CSV significa es un archivo que está separado por comas, es por eso que tiene que llevar la coma. Cuando nosotros, cuando lo grabamos en CSV, debe poderse abrir con el Excel y le ponemos la comita, debe poder abrirlo el Excel y de ahí lo vamos a poder graficar. Entonces, a ver, permítame un segundo. Nuevamente. Entonces, cuando lo hayan hecho, ahora sí, dejen hago la letra más chica para que lo puedan ver, ¿no? ¿Ya lo copiaron? Ya casi. Entonces, cuando lo abran, ahora sí se los va a permitir abrir. Ah, perdón, aquí me faltó poner también archivo. Perdón. Me faltó poner ahí archivo. Me faltó poner la variable tipo archivo. Ahora sí ya. Fíjense, van a poder abrirlo con el Excel y pueden crean una gráfica de tipo dispersión. La gráfica que dice XY scatter. Cuando la grafiquen, debe quedarles algo así. ¿Cómo van? Ya que se acabó. Entonces, lo que está en gris, que tiene estas barritas, no son esas dos diagonales, no son necesarias, pueden omitirlo. Para que sea más corto el programa, realmente es muy corto el programa. ¿Ya salió? Sí, profe.
Hoy me marca error, profe, pero no sé. Armanden, manden el mensaje. Ya lo mandé. Fíjense, aquí debe haber una W que se me había pasado y también aquí debe haber archivo. Se me había pasado. Debe haber la coma. Provecho. Perdón. A ver, déjenme ver sus mensajes. Está ahí este Manuel, creo que me está mal escrito archivo, pusiste archivo. Archivo. Entonces eso, por lo demás todo parece estar bien. Más o menos ya van entendiendo también qué hace el for. Este I++, ¿se acuerdan qué hacía? Lo aumenta en uno. Uh-huh. Aumenta. Cada repetición va a ir aumentando el I en uno. ¿Sí? En un inicio lo declara, lo hace igual a cero. Checa si I es menor a 1000. En este caso, pues cero es menor a 1000. Muy bien. Y empieza a hacer todo lo que esté aquí adentro. Todo lo que está aquí adentro es a X le incrementa paso, que es un número aleatorio entre menos 0.5, menos un medio y más un medio. En ese caso, como que se va a desplazar el X, se va a mover entre más un medio y menos un medio. Luego imprime en pantalla el I y la posición. También imprime, luego en la siguiente instrucción, imprime en un archivo el I y la posición. Y luego, cuando se acabe el bloque, hace la instrucción que está aquí de I++, que es de iteración, incrementa en 1 y vuelve a comparar la condición, se regresa y checa. Ahora I vale 1. ¿1 es menor a 1000? Ah, sí. Entonces vuelve a hacer todo el desbarajuste este. Todas las instrucciones de incrementar X en un número aleatorio, imprimirlo en pantalla, imprimirlo en el archivo. Luego, se acaban los bloques de instrucciones, incrementa en 1 otra vez el I. Ahora vale 2 y comparen la condición. ¿Y 2 es menor a 1000? Sí. Y vuelve a hacer otra vez todo el bloque así de instrucciones hasta que llega al 1000. En el caso de que I, 1000 es menor a 1000, no, 1000 no es menor a 1000. En ese momento continúa con la instrucción que dice fclose, que es guardar el archivo, cerrarlo y todo, guardarlo y cerrarlo. Y pues ya se acaba el programa. Entonces, los...